¿Para dónde va? Me voy. ¿Por qué? No, quiero estar ahí encerrada. No me gusta estar encerrada. Cientos de niños vulnerables escapan todos los años de los hogares del Sename. Chicos como Diana, así la llamaremos para resguardar su identidad. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Dónde van a parar? Hay casos en los que se establece que el niño ha fallecido. Muchachos, muchachas que quedaron a su propia suerte luego de abandonar los centros donde habían ingresado por una decisión judicial, precisamente como medida de protección. Es que hay varios niños que han ido de acá de Santiago. Hay niñas que están en Viña, en el sur, en cualquier lado. Diana tiene 17 años. Su historia es como la de muchos de sus compañeros. Trágica. Hace unos años, cuando ella tenía recién 5, su padre murió. Mi tío y mi primo me intentaron de abusarme de mí en el sur. ¿A una medida de protección? Sí. Ella misma hizo la denuncia. Un juez decidió que junto a su hermano de 16 años fueran trasladados al centro de protección, el CREAT de Pudahuel. Aquí están hace un año, pero ella siempre parte. ¿Cuántas veces te has escapado? Varias veces del año pasado. ¿Cuántas son varias veces? Como 17, 18 veces. ¿Qué pasó hoy día en la mañana? Una niñita se estaba descompensando, quería pegarle las tías. Diana quiere dar una vuelta para ver si hay otros compañeros. ¿Por qué te arrancaste? Mi papá tiene orden de alejamiento y yo me arranco para verlo a él. Pero si él tiene orden de alejamiento, ¿por qué quieres estar cerca de él? No sé, pero no se preocupe. ¿Y por qué tiene orden de alejamiento contigo? Porque me pegaba. Son jóvenes frágiles que se enfrentan a situaciones extremas. Algunos duermen afuera, en colchones. Están constantemente drogándose. Otros se desploman en las cercanías. ¿Estás bien? Sí, mamá. ¿De dónde eres? De acá, mamá. ¿No eres de acá, el Sename? No, mami. ¿No? ¿Estás bien? Antes, sí. ¿Antes eras del Sename? Sí. Ya. ¿Necesitas algo? No, mami. ¿No? Tengo sed, no, mami. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Se jugó? Sí, hace raro, la Navidad. ¿A ti te pegaron? ¿Quién te pegó? Tres niñas. ¿Tres niñas? Sí, esa está... le hice la denuncia. Estos niños prefieren vivir en la calle, muchas veces sin alimentación, pero encuentran en los otros niños con los que se escapan un concepto de familia, de cuidado y de protección que no reciben en aquellas instituciones a las que el Estado está llamada precisamente a brindar esa situación. Sienten que el sistema no da respuesta a sus necesidades, o también tenemos casos de niños que tienen consumo y que salen a consumir. Consumo problemático, alcohol y drogas me refiero. A través de Transparencia solicitamos que nos informaran el número de chicos que se escapan al año. Respondieron que el 2018 fueron 147, pero la Corte Suprema dijo que eran al menos 350. Eso sin precisar el periodo al que se referían. Carabineros, por su parte, informó que ese año recibieron 2.375 órdenes de búsquedas emanadas de tribunales de familia. Las cifras no son lo suficientemente claras y eso reviste una dificultad, porque si uno no tiene cifras claras y de esa manera no puede abordar adecuadamente un factor de problema para poder encontrar la solución. ¿Ya no pienso volver? Pese a que estamos frente al centro del Sename, nadie sale, ni siquiera a tratar de persuadirlos a que regresen. Al final de la jornada, algunos funcionarios incluso se acercan, saludan, se alejan. Increíblemente, es la normalización de una situación absurda. Eran tantas las fugas en este centro del Sename de Pudahuel que decidieron elevar este muro al doble. Son más de 5 metros. Sin embargo, aquí los jóvenes y niños continúan huyendo. Se van y nadie pareciera buscarlos. Recordamos lo que nos contó Diana. De las veces que tú te has escapado, ¿te han ido a buscar y te han traído de vuelta o tú siempre regresas? Yo sola regreso. Ella siempre regresa para reencontrarse con su hermano menor. Es un trámite que conoce de memoria.
Es que acá nosotros no podemos entrar así nomás, porque los carabineros tienen que contratar lesión a nosotros, llevarnos. Y ya cuando ya estamos listos, nosotros empacados. Y los carabineros no hacen nada, no, porque los carabineros de aquí de la 26 dicen que nosotros somos un callo para ellos. Justo aparece una funcionaria que cuestiona esa versión. Informamos al tribunal. Y ahí se emite recién un día para otro la búsqueda. Y lo hace carabineros. Nosotros no estamos facultados para eso. Carabineros debería buscarlo. Sí, ellos tienen el informe y todo. ¿Y a ustedes alguna vez los han ido a buscar? No, a mí no. Si yo soy mamá y mi hijo no llega a mi casa, lo más probable es que yo presente una denuncia por presunta desgracia y eso active necesariamente un protocolo de actuación donde la policía debe realizar labores de búsqueda y donde efectivamente la presunta desgracia es conocida por el Ministerio Público de manera tal de poder indagar alguna situación que me pueda estar afectando. Eso, desafortunadamente, y por motivos que yo realmente desconozco, no funciona y no aplica en relación con la situación de los niños que se encuentran en residencia. En algún minuto, ustedes ponen, por ejemplo, cuando no regresan, cuando pasan los días, una presunta desgracia. Nosotros la solicitamos, el que la tiene que poner es el tribunal. ¿Y si el tribunal lo hace? Lo hace, efectivamente lo hace, o sea, no es que no lo haga. Entonces, no es que no se busquen, se buscan. Algunos se encuentran rápido, otros se demoran un poco más y algunos otros no se encuentran. Ahí está la deuda, porque esto ha quedado radicado en definitiva en lo que cada tribunal determine como prioritario y en lo que cada tribunal estime de la forma de trabajo administrativa, porque esto en definitiva se transforma en un trabajo administrativo. Que más encima tiene otras incomprensibles dificultades. Niños con órdenes de búsqueda pendientes, despachados por un juzgado de familia, y que se encontraban en situación de comisión de delito, eran detenidos, llevados a un juzgado de garantía, por ejemplo, y que se desconocía la existencia de una orden de búsqueda en familia que hubiese sido importante que la conocieran. O sea, no están en línea. No estamos en línea. En muchos casos, según la información extraoficial que hemos recibido estos días, el tribunal da de alta al cupo sin chequear y sin preguntar al hogar qué pasó con ese niño. Y claro, si no investiga qué pasó con ese niño y da de alta el cupo para que llegue otro niño y ese hogar pueda cobrar una nueva subvención, nadie se hizo cargo, nadie se hizo cargo de lo que pasó con ese menor que desapareció. Han pasado 4 días desde que Diana se escapó y nos contó parte de su historia. ¿Tienes mucha pena? Sí, que igual tengo a mi hermano acá. ¿Le avisaste que ibas a huir? Sí, sí, sabe. ¿Y qué te dijo? Que me fuera nomás, pero le prometí que le iba a traer cosas a mi hermano. Cuando se fue, tenía como objetivo encontrar una hermana mayor, hija de su padre. ¿De nuevo están acá? La adolescente está con su pololo, otro chico escapado de este centro, igual que del más pequeño del grupo, un niño de 12 años. También está Nicole, su hermanastra. Quisimos saber hacia dónde se dirigían luego de abandonar este sitio. Por eso, los acompañamos a la distancia. Poco a poco el panorama va cambiando. La micro recorre diversos barrios, varias comunas, hasta llegar a Lo Barnechea. Esta noche dormirán en el campamento Juan Pablo II. Aquí vive Nicole. Hay diagnóstico de la ONU, hay diagnóstico de derechos humanos, hay diagnóstico de UNICEF que nos dice que nuestro sistema, y particularmente los CREAT, que son masivos, que son impersonales, que son carcelarios, siguen vulnerando los derechos de los niños y por ello los estamos cerrando. Por eso cerraron el centro de Playa Ancha, el de Pudahuel, Juren, este semestre. Luego vendrán Galvarino, Biobío, Arica, hasta el fin de año. El 2020, el resto. Yo estoy convencida que las nuevas residencias familiares, los abandonos van a ser menos. No creo que sean cero, van a ser menos. Porque los propios niños, hay algunos que ya piden volver. Pero efectivamente, son niños tremendamente dañados, son niños con consumo que salen y se arrancan porque necesitan tener una vida distinta a la que el CREA les están dando hoy día. Y quienes optan por abandonar estos centros se exponen. Se ha terminado una o más causas con niños que hayan fallecido, que hayan niños que estén con órdenes de búsqueda que hayan fallecido? Sí,
Hay casos en los que se establece que el niño ha fallecido. Muchas veces ha fallecido en circunstancias desgraciadas y otras veces ha fallecido en un establecimiento hospitalario. ¿Esos son niños que estaban con órdenes de búsqueda, recogimiento? Claro, pero es que eso es una posibilidad, digamos. El fallecimiento es una posibilidad que rige para usted y para mí, y por cierto, para un niño, ¿no es cierto?, esté en su casa o esté en el colegio o esté en situación de calle. Aunque esos últimos niños mencionados son muy distintos, porque están bajo la custodia del sistema de protección estatal. Con una afirmación tan alarmante, pedimos entrevista con el ministro de Justicia, pero decidió no participar de este reportaje. Después de estas declaraciones, el Poder Judicial envió una aclaración, donde asegura que el vocero Lamberto Cisternas no afirmó que conociera casos de fallecimientos de niños, niñas o adolescentes con órdenes de búsqueda. Pero ellos existen. El año 2016 el país se horrorizó. Alan Peña era un chico de 13 años que estaba en el Sename de Temuco, principalmente por consumo problemático de drogas. Lo más del tiempo se arrancaba. Porque no estaba bien adentro, o sea, ahí no es. No es una prisión, pero tampoco es un hogar, como se le dice. Después de dejar por última vez el centro Alborada, el pequeño estuvo en la casa de un conocido y fue ahí donde lo acusaron de haber violado a una niña de 5 años. Los padres de la pequeña, junto a otros dos hombres, lo secuestraron y durante 12 horas lo torturaron. Luego de esa barbarie, fue asfixiado con una almohada. Yo lo vestí y lo vi, tenía un martillazo. La frente, por acá atrás, pedacitos de oreja sacados. No, ya no quise después seguir mirando. Pronto se supo que todo fue un sinsentido. Se decretó el examen sexológico de la víctima, el que determinó que no presentaba lesiones a nivel genital que fueran compatibles con una violación. Si Alan hubiese estado en el Sename, si hubiese sido buscado y encontrado, hoy estaría vivo. Cuando él se había escapado del Sename y posteriormente desapareció. Nadie dijo nada. Nada. Ni de Sename le avisaron, ni de carabinero. ¿Cuántos días estuvo fuera del Sename? De 13 días más o menos. ¿Y en esos 13 días nunca nadie les dijo nada? No. Pese a la carencia económica, la familia evalúa acciones legales contra el Estado. Eso porque Alan estaba en el Sename por una orden del Tribunal de Familia de Temuco. Han pasado los días. Volvemos al campamento Juan Pablo II para saber de Diana y sus compañeros. Su hermanastra nos informa que la joven y el pololo se marcharon. Prácticamente uno quiere ayudarlos, pues, pero si ella no quiere, yo no la puedo obligarla. Muchos niños, pero tú al final te trajiste otros niños que no eran... Sí, pues, que no es nada mío, pero lo estoy ayudándolo, porque él es muy chiquitito para que ande en la calle. Cuando estamos partiendo, nos topamos con ellos. ¿No funcionó la convivencia con tu hermana? No. ¿Cuándo va a terminar esto de que se fugan, vuelven? Cuando nos cambien de residencia. ¿Muchos niños como tú están en la calle? Muchísimo. ¿Y ustedes están cansados de esta vida? Yo, miles de veces me he intentado quitarme la vida, pero no pasa nada. Los tíos no te dejan. Es un crudo relato, realista, sin espacio para la indiferencia. Uno que se repite todos los días. Se alejan en silencio, apoyándose mutuamente. Son niños olvidados que se miran, pero no se ven. Una vergüenza social, esa dolorosa deuda moral.